En el final, abre los brazos Franceschini, el envío que vino ahora de Pajón, defiende Serrano, Piri, penal para Chacarita, sí señor, clarito, penal para Chacarita, no hay nada que reclamar, lo tengo de frente, penal para Chacarita, sí señor, penal para Chacarita, mano de Testa cuando el remate iba al arco del jugador Piri, y hay penal para el equipo local, pero toda es de Damián Trigini, ahora la repetición. No se puede explicar lo que está ocurriendo en Chacarita a nivel emocional, intenso. Testa se quiere cubrir la cara con la mano, pero extiende el brazo, interrumpiendo la trayectoria del balón. ¿Qué le importa a la gente de Chicago que uno pueda aplicar una explicación reglamentaria sobre la situación? Mano extendida, evita el gol de Chacarita o el disparo que iba al arco. Vigliano tapado, se apoya en su asistente Brailovsky. Clarísimo penal de Testa, que quiso evitar el disparo al arco. No hay nada para discutir. Viene el árbitro en amonestar. Franceschini llora. Llora y se tiró al piso, sí, el técnico de Chicago. Y en Chacarita también se vive algo parecido, Daniel. Los jugadores de Chaca en el piso. Tauber, que ha ido a cabecear. Es un final tremendo. Qué responsabilidad para Pajón, ¿no? Tiene que lo va a patear Pajón. Le digo, hay que hacerlo igual, ¿eh? Es la chance de su vida. ¿Para Monjor o para el que patee? En el arquero suplente de Chacarita. Viene Tauber, ¿eh? Siguen las discusiones. La pelota la tiene Toledo. Amarilla para Cristian Gómez. Y antes para Testa. Claro, Testa por el penal, Dani. Creo que lo va a patear Toledo, ¿eh? Ahí está Toledo. Sí, sí, yo no había visto bien el jugador que tenía la pelota en las manos. Gracias, Héctor. Tauber habla, lo va a bancar Tauber a Toledo. Nos quedan dos héroes, ¿no? Monjor y Toledo. Ahí está, hay que ser héroe si lo hace. Es una enorme... Y como está dado, el horario, el término del tiempo del partido, es se patea y se termina. Sí. No hay rebote, no hay nada. Seguramente no habrá rebote, eso es lo que tendrá que explicar. No, supongo por el tiempo, ¿no? Vamos a ver, estamos pasados, pero no lo puede creer Pacini. Impensada oportunidad para Chacarita, que hace 4 minutos estaba 2 goles abajo, ahora está 1 gol abajo, con la chance de convertir el penal y pasar y quedarse en la primera B nacional. Qué frustración para Chicago si se da así después de un partido redondito que había hecho el equipo de Franceschini, pero el premio a no cesar nunca en Chacarita. De ser héroe Gardoni y hacer los 2 goles del ascenso al que perdió y esta situación. Fíjate que vos cómo pasa de héroe a no serlo por esta cuestión que todavía está por resolverse. Si no pasa nada, será el héroe definitivamente por los 2 goles que convirtió. No hay indicación de Vigliano que se termina, solamente el penal. Quizá deje un rebote, salvo que se meta. Le habla Vigliano a Toledo, es el momento más impactante del partido. Lo que vinimos a buscar. No recuerdo un final así en los últimos años en el fútbol argentino. No hay. Toledo con carrera habitualmente fuerte. Se tiene fe Monjor. Toledo en el mano a mano, si lo hace Chacarita se queda, si no se va, llega Toledo, atacó el arquero, atacó Monjor, que es el héroe del partido, Chicago a la primera B nacional, Chacarita se fue al descenso, impecable Monjor, todos los aplausos son para Monjor, cómo cambia la vida en un segundo a otro. Estaba muerto Chicago, revivió, estaba vivo Chacarita y se murió, literalmente.